y Movistar R7. Juego medio, juego tardío, sus peleas en equipo, con el comandante Lions dirigiendo, iniciando con una regla de un campeón picante. Son perfectas. Sus teamfights son lo mejor que hemos visto en la liga y eso es lo que les permitió llegar aquí desde el bracket superior. Sandy, que se ha posicionado como uno de los mejores tiradores, y no es que el mejor tirador. Ahora en compañía de Gabe, es necesario que logren acomodar a Seon. Por la gran final de la LALA Clausura 2023. Lanza su de contra de Seo, muy bien, Obi. ¡Qué jugó, Dios mío! Mientras hace de frontline, lanza su definitiva en contra de Seo y impide que pueda llegar a su acarador. Llega Bond, por la retaguardia, hace mal el trato. ¡Es una masacre! ¡Ahí está el arcoíris! Estamos listos para sumergirnos dentro del arieta del invocador. Todo el daño por parte de Seo, la tormenta de plumas. Y Argentina que quiere marcar la diferencia. Esa llega un poquito más tarde. Seo se queda con la vida de Gang. Cuidado la entrada de los soldados de arena. Busca recompensar la cuadra de Trento. Lo va a conseguir. Doble asesinato para Seito. Master Teamfight para la escuadra de Movistar R7. Keep doing the same thing, okay? We can do this, chill, focus, remember, finance, LLA, mental gap, okay? One, two, three, y se viene la que podría llegar a ser la última partida de esta gran final de los 10 años, Rafa. Leo viene por la retaguardia. ¡Bum! ¡Lo que se gelió, Dios mío! División Imperial no puede entrar en Mireo tan fácil. Busca un flanco. Se levanta el inquebrantable. Muy bien, la cobertura en contra de Sandy. Intentan cazarlo como de lugar. Hasta la torreta le pega y aún así